Pues para comentarles que el proceso de juventudes pues viene realizando una convocatoria abierta desde marzo hasta más o menos abril, que se hizo el proceso de ya de conformación de la Plataforma Municipal de Juventudes. La plataforma es un escenario donde todas las organizaciones juveniles del municipio, formales o no formales, hacen parte. Para ello pues deben de cumplir unos requisitos frente a dichos requerimientos que se deben tener. Se hizo este proceso, actualmente pues está ya conformada y posesionada el pasado 22 de junio. El señor alcalde pues mediante acto público hizo la posesión e instalación de los integrantes de la Plataforma Municipal de Juventudes, quedando como presidenta la estudiante del Colegio Camilo Torres Valentina Navarro, como vicepresidenta Laura Bernal del Colegio Brisa Dirique, como secretario Brian Urrea de la Fundación para la Juventud y el Desarrollo Social, y como coordinador de comités el joven estudiante del Colegio Brisa Dirique, Ángel Parada. Ese grupo de muchachos pues serán los responsables de dirigir y coordinar todos los avances de juventudes con el tema de Plataforma Municipal de Juventudes. La idea es que ellos mismos generen un plan de acción que lleve una agenda juvenil municipal y que la coordinen y que sean los interlocutores entre los jóvenes del municipio y la administración municipal en cabeza del doctor Juan Carlos Mendoza Rendón. Es muy importante resaltar la participación joven porque con ellos se ganan escenarios de representatividad de los jóvenes. Bien sabido es que la juventud pues, es un sector poblacional muy importante y que ha venido ganando representatividad y cantidad de jóvenes en el municipio, y con ello pues se logra que los jóvenes puedan tener más visibilidad, que sean representativos y que sean tenidos en cuenta por la administración municipal. Ante ello, la juventud granadina viene realizando diferentes actividades. Con lo de la plataforma, ellos logran visibilizarse un poco más y ganar escenarios importantes en el municipio. Cada uno de ellos viene realizando procesos en cada uno de sus barrios, entre sus localidades, entre sus organizaciones, y que con ello pues pueden coordinar y hacer un plan de acción unificado sin necesidad de que cada uno esté haciendo actividades alternas o aisladas de los procesos que se vienen haciendo en el municipio.